Hoy en Biodiario, La Rapaz de Ojos Rojos, un sitio histórico para la transhumancia y qué papel quieres jugar tú en la defensa de la naturaleza. Porque la biodiversidad es la vida y nos gusta vivir. En este día de campo, el elanio azul es una bandera al viento. Esta pequeña y preciosa rapaz africana vino para quedarse. Sin papeles ni permiso de residencia a partir de los años 70, dispuesta a compartir y no a invadir. El elanio azul dejó las sabanas africanas para venir hasta los campos de cultivo de Extremadura, Andalucía o de Castilla-La Mancha. Y hoy ya nidifica en provincias del norte, como Burgos y Soria, o en la comunidad autónoma de La Rioja, donde lo hemos retratado. Aproximadamente 1000 parejas nidifican ya en nuestros campos, y bien podemos decir que este ave de color azulado, patas amarillas y ojos rojos, se encuentra en Iberia como en casa. Las ovejas, pues eso, se trasladaban hasta la estación y después se embarcaban. Y otros muchos la llaman la transhumancia, pues no iban andando, se tiraban a los 4 o 6 días hasta llegar al destino. Transhumancia entonces había muchísima, ahora ya hay muy poquita. Llegaban a pasar por la noche, a dormir por la noche y no podían acostarse, no las criaturas. Porque tenían que estar dándole la vuelta al ganado, por los lobos. Porque si no se dormían, pues mira, le hacía el polvo el ganado. Las cañadas hoy están, pues nada, todo perdido. Todo perdido porque ya como no se circula el ganado, los transhumantes ya no van para la cañada, por eso ya está vestido, la mayoría está vestido al monte. Y se usa para senderismo. Añito. Uh-huh. Y has decidido que la criaturita esté contigo aquí en el campo. Exacto, sí, sí. Tiene que respirar. Esto es lo importante. Todo lo demás puede pasar. Tú notas que a ella la viene fenomenal. Viene fenomenal. O sea, airea los pulmones. Llega a casita tranquilita. Llega a casita tranquila. ¿A qué se llama ya? Ella llega a casa súper tranqui, relajada. Llega tranquila, relajada, ha comido, nos traemos la comida, pasamos aquí el día. Claro. Y tranquilamente, sin ningún problema. Pues qué alegría, Alejandra. Te vamos a dejar hoy nuestro bioconsejo. Es tan sencillo como eso, vivir la vida. A mediana edad, como en el caso de Alejandra, mediana, corta edad. Corta. Y a más cortita todavía, como en el caso de su niña, la Maya. Aquí os dejamos. Muy bien. Dame tu mano. Gracias. Encantada. Adiós, linda. Adiós. Adiós. Os dejamos. Adiós. En este día de campo tan bonito. Hasta luego. Adiós. Adiós.